Una vez más, nos encontramos de vuelta para reafirmar nuestro lugar de lucha. Para decirle nuevamente al gobierno que no nos quedamos cruzados de brazos. Que nos dejaron en plena vía, en la educación, en la salud, y que claramente no tienen ninguna intención de resolver el problema del trabajo. Ninguna familia puede vivir con 10.000 pesos al mes. Ninguna familia puede vivir con 15.000 pesos al mes. Mucho menos decir que un trabajador gane 20.000 pesos al mes, compañeras. Es por eso que una vez más reafirmamos la unidad. No es fácil estar estas 30 o más organizaciones teniendo un acuerdo para un plan de lucha. Pero la voluntad está en la unidad y en la pelea unitaria. ¿Por qué? Porque la crisis nos llegó a todos. Porque en las barriadas no pregunta de dónde sos, sino el hambre llega. Y a eso le vamos a dar batalla. Es por eso que le decimos que vamos a estar de pie, que vamos a estar esperando con los brazos bien fuertes una respuesta. Y en caso de que sea negativa, nos van a ver. Nos van a encontrar y nos van a ver luchar, como lo hicimos siempre, compañeros. Saludamos desde la CUMTR esta unidad y decimos que vamos a estar más fuerte que nunca y este 8 nos encontramos en la calle. Buenas tardes, compañeros.